Hoy es un gran día para todos aquellos fanáticos de Runeastor. Bueno, y de un fan promedio de One Piece también, qué cojones. Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un análisis de todas las katanas que ha tenido nuestro espadachín favorito, el señor Roronoa Zoro. Y junto a él os traigo una colaboración a modo de sorteo que es muy interesante porque está totalmente hilado a este tema. El equipo de Espadas y Más, que como podéis intuir, pues no vende tartas de chocolate, precisamente, me ha enviado una joyita, Nakamas, una joyita para mí que vamos a ver ahora, pero que también va a entrar en el sorteo. Es, de hecho, la gracia de este sorteo, que es algo que podéis ir viendo por ahí detrás. Sí, Nakamas, nada más ni nada menos que la Santa Sandai Kitetsu. Bueno, justo esta espada de Santa no tiene mucho. La Sandai Kitetsu, tercera mata demonios del señor Roronoa Zoro. De acerito, de acerito. Espadas y Más y yo vamos a hacer un sorteo, básicamente, de esta misma katana, de la Sandai Kitetsu. Ojo, un sorteo internacional, a nivel mundial, todo el mundo podéis participar. Sorteo que comienza desde ya hasta el jueves día 2, es decir, hay una semanita para el sorteo de esta katana, donde las condiciones, Nakama, son muy sencillas. Os suscribís a mi canal, os suscribís al canal de Espadas y Más, que voy a dejar en la descripción y al final del vídeo. Y simplemente tenéis que poner un comentario en este vídeo, lo que queráis, eso sí, con una forma de contactaros. Un correo electrónico, vuestro Instagram, Twitter, lo que queráis. Y con eso ya entraríais en el sorteo, Nakamas, de la Sandai Kitetsu. Os dejo el enlace a la tienda ahí en la descripción, porque no solamente venden la Sandai Kitetsu, venden las katanas de Zoro en general, venden la espada de Mihawk y venden de otras tantas series pues que os puede interesar. Entonces, en la descripción y en un comentario fijado también vais a tener el enlace a la página para que echéis un ojito a las katanuscas. Y bueno, una vez explicado ya todo lo del sorteito, vamos a proceder Y si pruebas a tirarla en plan como Zoro, así como, ¿sabes? Poniendo el brazo y todo eso, igual así sabemos si te he aceptado o no como dueño. Casi mejor que no. El señorito Roronoa Zoro es un personaje de One Piece el cual ha pasado por muchísimas katanas. Y normal, es que usa tres katanas y yo creo que no puede usar más porque no le entran por otros orificios, que si no las usaría. Comenzó su aventura como era de esperar con tres katanas, siendo la más importante de ellas una que es la que posee actualmente a día de hoy, la única que ha aguantado de inicio de la serie hasta el momento y que seguramente aguante hasta el final, que es la Wado Ichimonji, la espada blanca de Zoro que anteriormente pertenecía a Kuina, que está muerta. No podía evitarlo, lo siento. La espada más importante para nuestro espadachín, tanto por nivel emocional como por nivel de fuerza, ya que se cataloga dentro del rango 2 de espadas más fuertes, las Owazamono. Las espadas dentro de One Piece, las katanas, se catalogan por rangos de fuerza, digamos, siendo de más fuerte a más débil, primero la Saiyo Owazamono, después estaría la Owazamono, que es donde entra esta espada de Kuina, que por cierto, una espada bastante poderosa para empezar desde el principio, porque ahora iremos viendo que el resto de katanas que van apareciendo no llegan ni de lejos a ese rango. Luego estarían las Ryu Owazamono y luego estarían las Owazamono a secas y luego ya están las putas mierdas. Pues bien, la Wado Ichimonji, en castellano Delgada Línea de la Armonía, es la katana con la que da comienzo Zoro junto a otras dos que por lo visto no deben ser absolutamente nada importantes porque Oda no se ha preocupado ni en ponerles un nombre, ni un rango, ni nada por el estilo. Así que las dos katanas que tiene Zoro en las manos, además de la Wado Ichimonji, vamos a pasarlas olímpicamente porque no tienen ninguna importancia. Es más, duraron bastante poco porque en el arco del Baratie, cuando Roronoa Zoro se enfrentó a Mihawk, muy listo él, siendo un novato, empezando ya fuerte ahí contra el mejor espadachín del mundo, se rompieron directamente las dos katanas y siendo la única que aguantó precisamente la de Kuina, muy probablemente aguantó por el rango de katana que es, que repito, es el segundo rango más poderoso de todas las katanas, entonces aguantaría por eso. Ahí en ese momento Zoro acabó muy jodido, solo con una katana. Avanzó la historia hasta que llegamos a Lordstown, donde consiguió otras dos katanas ya bastante más respetables. Nuestro querido espadachín entra en una tienda de katanas, pues con el fin tampoco de conseguir tartas de chocolate en este caso, y ya de repente en un barril sintió como cierto aura endemoniado, así como algo malo, ¿no? Y de repente enfocó la mirada en una espada concreta, en la Sandai Kitetsu. En castellano traducida como tercera matademonios. Esta es una, digamos, como una categoría, no son los rangos de los que hablo de Owazamono, Saiyo Owazamono, no sé qué. No, aparte, hay un rango que son las Kitetsu, que son las tres matademonios. Lógicamente, la tercera matademonios, esta de aquí que tiene Zoro actualmente, es la más débil de las tres, pero aún así sigue siendo bastante fuerte.
La tercera, Matademonios, es del cuarto rango, de las Guazamono, a secas. Guazamono. Como dato extra, a día de hoy hemos conocido en el arco de Wano la segunda Matademonios, que es la que estaba Luffy haciendo el tonto con ella todo el rato y que de hecho a Zoro le llama bastante la atención. Esta es del mismo rango que la de Kuina, del segundo rango, es decir, o Guazamono. Y luego está la primera Matademonios, la Shodaiki Tetsu, que a día de hoy no sabemos dónde está, ni en qué lado está ni nada, y es del primer rango de todos, Saiyo o Guazamono, de la cual solo conocemos dos katanas a día de hoy. Bueno, de hecho una es una espada y no es una katana, y la otra es una alabarda. La primera es la Yoru, la espada de Mihawk, la espada negra de Mihawk, y la segunda, que esto poca gente creo que lo sabe, es la alabarda que tiene nuestro querido Shirohige. Esa es del rango Saiyo o Guazamono también. Y solamente hay 12 katanas de ese rango. Bueno, katanas o armas. Estas tres katanas matademonios son de un poder bastante elevado, pero eso sí, cuenta la leyenda que todo aquel portador que las usa, si no es aceptado por la propia katana como dueño, o muere o tiene muchas desgracias y demás, y por eso el vendedor de la tienda no quería venderle la katana. Entonces Zoro pone a prueba la katana tirándola hacia arriba, ya sabemos la famosa escena esta que podéis ver aquí, donde la katana da claramente a entender que le acepta como portador y como dueño. A partir de ahí, Zoro decide quedarse con la espada maldita que le acompañará hasta el momento de hoy. El vendedor se queda flipando tanto de que la espada la haya aceptado como de los santos huevazos que ha tenido ahí el señorito Zoro. Con lo que decide regalarle una espada nada mala tampoco, llamada Yubashiri, que pertenece al tercer rango de katanas. Del rango Ryo Guazamono, uno menos que el de Kuina, para que nos vayamos haciendo la idea por dónde van los niveles. Esta katana tampoco le acompaña durante poco tiempo, pero tiene una forma de morir, digamos, bastante absurda. Y es que le acompaña hasta el final de Enies Lobby, hasta el escape. Es decir, ha tenido peleas importantes como puede ser contra Death Bones o contra Kaku. Pero la forma más absurda que he visto de morir una katana medianamente importante es esta, y es que en pleno escape contra Enies Lobby, estaban peleando contra una serie de marines random, que no son de categorías elevadas ni nada por el estilo, y de repente aparece uno que se llama Shu, S-H-U, con el poder de oxidar las cosas, un poder terriblemente poderoso para un mierdas como Shu. Pues bueno, ese hombre agarra la Yubashiri y la manda a la mierda, la oxida, y claro, una katana oxidada y rota pues no tiene arreglo. Entonces ahí Zoro pierde la Yubashiri y se adentrará a Thriller Bark, siguiente arco de Enies Lobby, con solo dos katanitas, la Sandai Kitetsu y la Wado Ichimonji, la katana de Kuina. En este arco, cuanto menos diferente al resto de la esencia de One Piece, un lugar bastante curioso, un barco enorme lleno de zombies, todo muy diferente a la dinámica habitual de One Piece, pero que es un arco muy interesante, donde entre otras cosas nos encontramos la que para mí hasta el momento es la batalla más interesante de Zoro contra Ryuma, un legendario espadachín de Wano, bueno, el zombie. Este señorito tiene una espada también muy poderosa, del segundo rango, el mismo rango que el de Kuina, de las Oguazamono, la espada llamada Shusui. A mi parecer, de las que ha tenido Zoro hasta el momento, mi katana favorita. Me parece de un diseño increíble, es muy poderosa y además es una espada negra que ahora entraremos en lo que son las espadas negras. Zoro le gana en un duelo súper interesante, para mí, repito, mi favorito para Zoro. Y el espadachín a modo de reconocimiento le regala a la Shusui, una espada legendaria, tesoro nacional del país de Wano. Pues acaba en manos de Zoro, de esta manera consiguiendo tener otra vez tres katanas. Nos explican que es una katana muy pesada, esto la hace más poderosa pero también más difícil de manejar. Nada que no le cueste especialmente mucho a Zoro, o sea, se habitúa relativamente rápido y además es una espada negra, con lo que pasa automáticamente a las categorías de Kokuto. Esto va totalmente ajeno al tema de los rangos, sigue siendo de segundo rango, pero las Kokuto son pues como otra cosa aparte, que son las espadas negras. Que una espada negra básicamente se consigue cuando un espadachín muy habilidoso lleva mucho tiempo con una katana y esa katana, digamos, como que logra sincronizarse y fusionar el espíritu, o lo que yo lo consideraría haki realmente, del espadachín en la propia espada, como que el alma se sella en esa espada y de esta manera se vuelve negra. También suponemos que esto hace que gane bastante en poder. ¿Y qué pasa? Que hasta el momento solo hemos visto dos espadas negras. La primera es esta de Ryuma, la Shusui, que actualmente tiene Zoro, y la Yoru de Mihawk, el mejor espadachín del mundo. Lógicamente, el mejor espadachín del mundo tiene que tener una espada negra. Eso sí, no cabe la menor duda de que nuestro querido espadachín Roronoa Zoro de aquí al final de la serie debería tener todas las espadas negras. Por lo menos, mínimo, la Wado Ichimonji de Kuina, con la que lleva desde el principio de la serie. Pero yo creo que todas acabarán siendo negras.
Y ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo hasta que nos hemos llegado a este arco, el arco de Wano, arco lleno de samuráis, una tierra pues de samuráis donde lógicamente las katanas van a tener un poquito de importancia. Todo este tiempo Zoro ha aguantado con esas tres espadas, la verdad es que bastante contentas deberían estar de que no mandó a la mierda ninguna, porque se le da bastante bien mandarlas a la mierda, como hemos visto. Pero claro, os recuerdo lo que he dicho antes, la Shusui, katana de Ryuma, es un tesoro nacional de Wano que se había perdido hace muchísimo tiempo, hace 20, 40 años, no me acuerdo hace cuánto, pero una barbaridad, y claro, todo el mundo pues súper disgustado, y de repente ven a un tío cualquiera con el pelo verde que no conocen de nada, con la Shusui, y se quedan todos como, a ver tú, ¿qué haces? Y es que claro, vosotros vais a creer a un tío con el pelo verde que aparece de repente y dice, no, yo me la he ganado legalmente, estaba en un barco, el barco más grande del mundo se llama Thriller Bark, donde estaba rodeado de zombies, y entre esos zombies estaba el cadáver de Ryuma, he peleado con él, sí, y le he ganado y me ha dado la katana, ¿algún problema? A mí me viene un zumbao diciendo eso y lógicamente pues no me lo creo. Y entonces es aquí cuando Hiyori, hija del legendario Kozuki Oden, el que debería haber sido Shogun de Wano, le hace una oferta bastante interesante, y es que a cambio de dejarle a Shusui en Wano como tesoro nacional, a muestra un poco pues de respeto, le ofrece una de las dos katanas que tenía nuestro querido Kozuki Oden, la Enma, espada Enma. Entonces Zoro acepta dejarle a Shusui, una espada legendaria, y me da pena porque es mi favorita y justo tiene que dejar esa. Y acepta Enma, una que es del mismo rango y mismo poder que Shusui, es decir, el cambio no debe ser muy grande, pero de hecho Enma teóricamente es un poquito más fuerte porque tiene unas exigencias muy jodidas, y es que exige mucho haki, mucho poder al portador que la lleva, y de hecho incluso el propio Zoro se dio un pequeño susto nada más coger la katana. Pero claro, recordemos que el señorito Reronoa Zoro no es cualquiera, es uno de los mejores espadachines del mundo y que aspira a ser el mejor espadachín. Y entonces, en cuestión de horas, ya se adapta a ella, luego pasa días pues para ir entrenando más, y ya por lo visto tiene un manejo muy bueno con ella, es decir, lo que a mucha gente le habría matado, el simple hecho de cogerla, porque le absorbe toda la energía, Zoro ha conseguido equilibrarlo a la perfección, hasta ver el punto de que le hemos visto pues llegar a cortar trozos de montaña, que es lo único que hemos visto, todavía no lo hemos visto en el manga, no nos ha dado tiempo a verle usándola a tope, pero que desde luego le veremos manejándola con una destreza increíble y seguramente haciendo unos ataques bien guapos con esta katanita. Hiyori nos explica que debe ser muy parecida al poder de la Shusui, pero yo sinceramente creo que va a ser mejor, para empezar, porque es la katana que fue capaz de dañar a Kaido, a un tío que teóricamente no le puede hacer a nadie daño, pues bueno, pues Kozuki Oden consiguió entre esa y la Ame no Abakiri, creo que se llama, la otra katana de Oden, consiguió hacer la famosa cicatriz en cruz que tiene a día de hoy Kaido. Entonces, desde luego, poderosa es, y para mí, Zoro no puede tener un cambio de espada y que se mantenga igual. Tiene que subir un poco la calidad. Con lo que para mí, Enma nos va a dar muchas, muchas sorpresitas positivas. Es más, ¿conseguirá Zoro con Enma hacer la misma hazaña que Kozuki Oden pudo hacer con Enma? ¿Conseguirá hacer otra cicatriz a Kaido? Lo veremos relativamente pronto. Así como dato extra, ya que he mencionado la Ame no Abakiri, la otra katana que tenía Kozuki Oden, esta la va a heredar su hijo, Kozuki Momonosuke, que por cierto, Ame no Abakiri, la traducción literal en castellano es asesina de serpientes celestiales. Y recordemos que, bueno, aparte de Kaido, que es un dragón que se puede considerar serpiente celestial, está Orochi con la Akuma no Mi de la Yamata no Orochi, es decir, pues como una especie de hidra, pero de la mitología japonesa. También se le puede considerar una serpiente celestial a eso. Y yo estoy venga a decir que Momonosuke, por muy débil que sea, va a conseguir sacar ahí sus power-ups y su gen de Kozuki, y va a conseguir usar la Ame no Abakiri, que le pertenece al propio Momonosuke, y va a derrotar a Orochi, a Kaido no, pues porque, bueno, por motivos obvios. Pero Orochi, que es un mierdas. Momonosuke nos va a callar a todos la boca, y con la Ame no Abakiri va a asesinar a esa serpiente celestial, al señorito Orochi. Y de esta manera veremos pues que ya Momonosuke se merece ser llamado Kozuki. Y hasta aquí hemos llegado en este recorrido del señorito Reronoa Zoro. Seguramente haya más cambios de espada, puede ser que sustituya la tercera mata demonios por la segunda que hemos visto en este arco y más adelante por la primera. A saber, tal vez sí, tal vez no, eso el tiempo y Oda nos lo dirá. Antes de acabar con el vídeo, recordaros que ahí en la descripción y en un comentario fijado tenéis la página web de Espadas y Más, en la que podéis ver todas las katanas o la mayoría de las que hemos hablado en este vídeo, la espada de Mihawk y otras muchísimas más espadas. Así que, nakamas, os recomiendo que echéis un ojo ahí. Además, están bastante bien de precio. Yo cuando entré en la web me quedé flipando. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos y regaladme un like si efectivamente os ha gustado.
podemos ir trayendo, si veo que os gusta mucho, más análisis de diferentes cosas, como ha sido en este caso de las katanas de Zoro. Y nada más, Nakamas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.